El fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, anunció en rueda de prensa el aseguramiento del predio denominado El Faisán, ubicado en la carretera federal Córdoba-Veracruz, en el cual se encontraron 58 unidades de carga pesada, de las cuales 38 tenían reporte de robo. El día de hoy nos encontramos en el predio denominado El Faisán, en donde derivado de una coordinación y una investigación llevada a cabo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Federal, de la Fiscalía y la Secretaría de Marina, del CISEN y de la Procuraduría General de la República, se logró dar un golpe muy fuerte a la delincuencia organizada de esta zona. De igual forma, el fiscal general del estado informó que se logró la recuperación de la mercancía que se encontraba dentro de las unidades al momento de ser robadas, así como diversas armas de fuego de distintos calibres, acompañado de representantes de la Sedena, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, Fiscalía y el CISEN. Winkler Ortiz sostuvo que el predio El Faisán ha sido sometido al proceso legal para la extinción del dominio pleno al propietario, toda vez que es la segunda ocasión en que a este se le detectan actos ilícitos. Se iniciará el procedimiento de extinción de dominio en perjuicio del propietario de este predio en razón que es de uso reiterado del mismo para cometer actos ilícitos. Winkler Ortiz hizo un llamado a la sociedad civil para que no colabore con grupos delictivos que operan en el estado, pues este tipo de delitos se paga con cárcel, y reiteró que seguirán trabajando junto al gobierno del estado para garantizar la estabilidad en Veracruz. Roberto Telles, RTV Más Noticias.